Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo video del Mundo Financiero. El día de hoy quería hablar sobre un tema que es bastante relevante para la nueva política y para la nueva presidencia de la Argentina que va a llevar a cabo Javier Milei. Es bien claro y ya sabido que antes de dolarizar la economía hay varios problemas a resolver, entre ellos el problema de del déficit fiscal y el gasto público. Y el gran problema, o tal vez uno de los grandes problemas que tiene hoy la República, es el tema de las LELIQ. Esas LELIQ son colocaciones de los depósitos de los ciudadanos argentinos en los bancos, y estos a la vez se los dan al Banco Central a cambio de una tasa de interés. Esa bola de nieve que se viene dando en el tiempo crece día a día por las altas tasas de interés para retener esos pesos y poder solventar el gasto del Estado. Ahora bien, ¿cuáles son las alternativas para dar una solución a esto y poder terminar con este problema de las LELIQ que día a día, como dije antes, se agranda? Ante esta situación es evidente que Javier Milei ha hecho mucho hincapié en la propiedad privada. Por lo tanto, de tres alternativas, una de ellas era un estilo al plan Bonex, dar un bono a X cantidad de años y así refinanciar esa deuda. Eso queda descartado, lo cual quedarían dos alternativas posibles. La primera sería que del 100% de las LELIQ, un 60% pertenece aproximadamente al dinero de los ciudadanos y otro 40% pertenece al dinero de los bancos. La solución, en esta primera solución, lo que se podría hacer es renegociar con los bancos, con las entidades privadas, y a cambio de un bono en dólares a 5 y a 8 años aproximadamente, lo cual estaría dejando afuera y sin efecto alguno a los ciudadanos. Los depósitos de los ciudadanos se conservarían y se negociaría directamente con los bancos con un bono a una tasa determinada y en dólares a X cantidad de tiempo. Esa podría ser una alternativa para solucionar el problema de las LELIQ y se estaría reduciendo en un 40-50% aproximadamente el problema de las LELIQ. La otra alternativa que se maneja es la de reducir el gasto público. Al reducir el déficit, el gasto público, no sería tan necesario la emisión monetaria. Haría bajar la inflación. Una vez que baje la inflación, se podrían bajar las tasas de interés, achicando así la bola de LELIQ. Esta sería la segunda alternativa. Son las dos alternativas que posiblemente se manejen para solucionar este problema. Y lo más importante que me gustaría destacar acá es que, a diferencia del año 89 y a diferencia del año 2000, no va a haber ningún plan Bonex ni nada por el estilo, y los depósitos de la gente no van a correr peligro. Llegado el momento, Milei ha manifestado que los argentinos podrán ir cambiando su dinero poco a poco por los dólares, pero sí es importante este problema de los depósitos, porque no se va a tocar la propiedad privada de los argentinos, no se van a tocar los ahorros y la solución va a estar por otro lado. Quería hacer este breve video para tratar de explicar esta situación, que es una de las más próximas a resolver por el gobierno de Javier Milei. Hasta acá el video de hoy, muchas gracias.